16 iniciativas son las que cambiarán totalmente el rostro de los sitios contaminados por plomo, tras el informe final entregado por la consultora Aura para el proyecto que ejecutará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo denominado Factibilidad y Diseño Reposición de Espacios Públicos y Áreas Verdes como medida de mitigación en sectores contiguos al sitio F, áreas 1, 2 y 3. Así lo confirmó la Seremi de Vivienda Carla Villagra Rodríguez, agregando que los proyectos son de ejecución 2012, pero se extenderán hasta el 2014 con aporte cercano a los 10 mil millones de pesos que serán derivados desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y también por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Además, explicó que para llegar al informe final se realizaron varias consultas ciudadanas durante el 2011 en las diversas juntas de vecinos involucradas en el tema, donde fueron los propios vecinos quienes decidieron cómo querían sus espacios urbanos y sus áreas verdes. Por fin ya llegamos a la etapa final del estudio de reposición de espacios públicos como medida de mitigación en el sector de polimetales, donde estamos trabajando en las poblaciones que no se van a erradicar. Este estudio de diseño fue realizado de la mano por los vecinos, eso es lo más importante para el trabajo que afianza nuestro quehacer como ministerio. El área de intervención es los industriales 0, 1 y 2 y poblaciones aledañas al sitio F, como Villa Araucanía, Sica Sica, Alborada y Huamachuco 1 y 2, junto al sector industrial de los alrededores.